Krabi. ¿Dónde hemos llegado? Al bambú. Al bosque de bambú. Mira qué chulada y qué alto son. Salsa de bacon con chili, vaya, otra cosa. ¡Oh! Es salsa de curry, ¿vale? Pero Dios mío, aquí le echan un picante que yo que sé, cuando yo vaya a México es que voy a morir con el picante, porque es que mira, o sea, esta botella estaba entera de agua y es que no la hemos tragado. Mira. Sí, yo mira. Pica exagerado, o sea, wow, la boca exageradísima. Mira el Pokéball que me he comprado, qué guay. Yo me enseñaré todas las cosas que me he comprado. Ah, Froki. Y un Froki también. Bueno chicos, estamos hoy cerca del templo de Kiyumi Sudera, que se ve desde muy alto, y entonces vamos a poder ver Kioto casi entera, se supone. Pero primero hay que rellenar estos sellos de unos templos que hay por aquí abajo en unos jardines. Y bueno, ya tenemos el primero, que lo hemos conseguido en la entrada, y ahora vamos a conseguir el segundo, que es donde estamos aquí, en este templo ahí, que no voy a decir, gigante, mira qué chulo. Y bueno, Gaby, venga, ve, sella ahí, sella. A ver si lo hace bien. Pues bueno, o sea, espera. Se aprieta. Anda, mira qué chula. A la de llevamos dos. Pues venga, vamos por lo siguiente. ¿Tú sabes español o no? Es que me repite todo lo que dicen, ¿no? Qué chula eres. Arigato, saima. Sayonara.
Bueno, vamos a contar la anécdota que nos ha pasado hoy en el autobús. ¿Qué nos ha pasado? Mira, aquí la verdad es que son súper amables todos. O sea, es que en la tienda nos tratan increíble. O sea, todo el rato diciendo sus palabras. Es que no sé lo que nos dicen, vaya, pero en plan... arigato, semana te meten las cosas en la bolsa, o sea, con, vaya, es que por cada cosa, o sea, le das una cosa, ay, gomenasai, le das otra cosa, gomenasai, oh, arigato. Son tanto... O sea, súper, súper simpático, pero además no poder, además te intentan, o sea, lo intentan hablarte en inglés, lo que pueda. O sea, súper, súper amable y simpático, a no más no poder. Y es que hoy en el autobús, o sea, están todo el rato, ya digo, como están todo el rato hablando, es que no callan, vaya. O sea, tú estás pasando por al lado de ellos y están amenazando, o sea, te dicen lo que sea, vaya. Y entonces estábamos en el autobús, y claro, también me han dicho como en plan, próxima parada, no sé cuánto, ¿no? Pero, y la cosa que no hemos subido en uno, que es que ellos tienen la manía de que alargan mucho las palabras, ¿no? Por el tío, en plan, ¿qué decía? Yo qué sé. En plan, yo qué sé. Arigato, sama. Pero se te ha quedado corto. O sea, se ponía en plan, arigato, gozaima. Y se lo ponía así. No sé, encima, tenía una máscara, o sea, encima el micrófono puesto encima, y te dijo, Dios mío, de mi alma. O y, sea... Y decía otra cosa, una voz, una... O sea, es que son súper graciosos, o sea, como anécdota como esta, todos los días, vaya. O sea que bueno, ya contaremos la siguiente anécdota. Bye, gomenasai. Sayonara.